Damos paso ahora a nuestros invitados especiales de esta semana. Y es que realmente, bueno, son unos grandes profesionales y realmente también tengo que decir que son unos buenísimos amigos. Se trata del dúo Milenio y vamos a presentarlo a los dos porque acordaros de lo que os diga yo hoy, porque esto van a ser el dúo, bueno, la pareja musicalmente hablando de este verano. Porque se hacen los dos un conjunto que realmente da chispa a verlos a los dos. Vamos a presentarlo. Ella ya estuvo aquí una vez en nuestro espacio, en nuestro programa, por primera vez. Se trata de Nieve, que canta fenomenal y además que tiene una marcha y un ritmo que es única. Y también vamos a presentar a que ya es muy conocido, sobre todo en San Pedro e internacionalmente. Se trata de Rafa, que bueno, lleva, pues, como todo el mundo lo conoce, como Milenio, aunque no es su apellido, pero sí es tanto bueno Nieve Jurado, que sí es su apellido oficial. Y Rafa, que es Rafa de Milenio, como todo el mundo lo conoce. Así que bienvenidos los dos aquí a este estudio. Buenos días. Por primera vez muy juntos buenas. Aquí. ¿Qué tal? Sí. Hemos separado, sí, os he entrevistado, pero en conjunto no. En conjunto. Nieve, Rafa, bienvenidos. Gracias, muy buena, ¿qué tal? Bueno, realmente que Milenio ya es una empresa muy conocida, lleva muchos años desde que, bueno, también por tu empresa fuera parte de la música, que te han llevado todas estas cosas bonitas, que ha sido una sorpresa el regalo que nos ha hecho, porque hace diseño y todo también para coches, para todo, ¿no? Y esto es muy bonito, sí. ¿No? Y ese realmente era tu profesión y la música era más como un hobby, aunque ahora es casi al revés, ¿no? La música es más profesión que el otro, ¿no? Exactamente, Rafa, intentamos. ¿No? Es lo que te gusta al menos, ¿no? La música. Exactamente, la música la llevamos, digamos, en la sangre, como se suele de decir. Y bueno, tengo la empresa de rótulos Millennium, pero queremos darle un incentivo más a esta empresa del dúo musical Millennium. Y bueno, y ahora me he fusionado, llevamos ya unos meses fusionado con Nieve. ¿Cómo ha sido esta fusión? Que es lo primero que te quería preguntar, porque claro, te hemos conocido con otras cantantes, siempre en dúo. Y bueno, pues ahora pues este cambio me parece ideal, porque yo la he conocido a ella, la he visto, la he escuchado y realmente me parecía que este dúo tenía chispa. ¿Es así? ¿Cómo ha sido esta fusión? Sí, sí. Bueno, a lo largo de mi trayectoria llevo ya 23 años con la música, siempre intentando de buscar lo mejor para el dúo y buscando, digamos, una cantante adaptada para mí y para el dúo, pues dio la casualidad que este año en la Feria de San Pedro, donde estábamos actuando, se presentó Nieve. Después de feria, unas semanas después, pues vino a verme y bueno, nada más que verla, la soltura que tiene, cómo canta, aparte cómo baila, es muy flamencona, eso viene muy bien también por aquí. Por anima a la gente, porque ella pues exactamente. Tiene, es una persona que es abierta a darse a los demás, a que la gente, y eso realmente es lo que gusta luego al final a la gente. Exactamente, ¿no? Y bueno, y eso, y al final pues decidí de hablar con ella en serio, de hacer una cosa, digamos, seria, y bueno, lo estamos consiguiendo porque los resultados se están viendo y estamos en invierno, que todavía... Bueno, y no habéis parado, que tenéis, me has dicho, para boda, para muchos, ¿no? Que, o sea, que tenéis... Sí, tenemos ya el verano, digamos, lo tenemos ya más que medio cubierto. Y bueno, y muy bien, muy bien. Nos van saliendo bodas, nos van saliendo ya ferias para a partir de abril, que es cuando empiezan. Y ahora mismo, pues en invierno, pues estamos en sitios como la Duquesa Palas en Estepona, los sábados, los viernes. Estamos en sitios más tranquilitos, donde, claro, tiene que ser en el interior, porque la meteorología pues no nos deja estar en las plazas. Ahora ya viene, digamos, la temporada para los artistas también, ¿no? Sí, sí. Ahora empezáis, que no paráis, ¿no? Ya sí, hay con las ferias y todo, tenéis ya planes, ¿no? Tenemos por Granada, por Córdoba. Por todos los sitios. Sí, tenemos bastantes actuaciones. Bueno, y yo me alegro porque los tiempos que corren, pues...
Sí que es verdad, pero Es más difícil, pero decía mira. antes que era una casualidad, ¿no? Y dice que la casualidad no existe, que es la cosa, la causa y el efecto, ¿no? De que hayáis encontrado y que hayáis formado un dúo musical fantástico, ¿no? Y bueno, pues los temas siempre andas componiendo cosas, música, ¿no, Rafa? Bueno, aquí nos has traído aquí un instrumento que me gustaría que explicaras un poquito en qué consiste, Bueno, qué sí. tenemos aquí de decorado también relacionado con la música. Cuéntanos, ¿cómo Esta, trabajáis? digamos, es nuestra niña, la niña del dúo. Se llama el instrumento en sí key guitar. Es un teclado, solamente que se cuelga, digamos, como una guitarra. Y bueno, y hace sonido pues de todo tipo, desde trompetas, guitarras eléctricas, flamenca, pianos. Y con Sea, ella pues sería, damos. presentamos al acompañamiento del dúo un premio, ¿no? Exactamente, exactamente. Sería el Es acompañamiento, ¿no? para dar, digamos, un poquito el espectáculo, irnos a bailar con las personas y tal, y animar un poquito eso. La verdad que es un instrumento de última tecnología, muy bonito, muy bueno, suena estupendamente. Y bueno, y si. Esa es la característica del dúo Milenio, que vosotros lo montáis todo, tenéis todo el equipo de todo tipo, porque siempre cuando hemos ido a pueblos que hemos seguido como había actuado y eso, y has montado todo, desde el principio hasta el final, exactamente todo, porque hay pues parejas musicales o individuales que le falta esto, la música, ¿no? Le falta el sonido. Y bueno, pues tú eso lo tienes todo desde que empezaste, ¿no? No, Prácticamente, Rafa. nosotros habemos hecho una inversión grandísima en focos de luces de última tecnología en LED, llevamos puentes de luces, llevamos máquinas de humo, máquinas de efecto, llevamos 8.000 vatios en escena para que si sale alguna feria grande que no defraudemos. Y bueno, y ahora mismo pues nos estamos preparando diariamente para empezar ya pues estas ferias que vienen por ahí, que las Empezar ferias son fuerte. duras, son muy duras. Vamos a hablar con Nieve también, que yo sé que ella es muy dicharachera y a ella le gusta también mucho ahí el movimiento y la acción. Nieve, ¿cómo ha sido para ti también encontrarte con Rafa? Ya nos ha contado su parte. Cuéntame cómo ha sido para ti también esta nueva experiencia de trabajar pues, con alguien que tú no conocías, ¿no? Prácticamente. Tú venías de Sevilla, habías actuado también por ahí. Quizás te faltaba también eso, le faltaba una cantante y a ti te faltaba pues lo que es el sonido, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido para ti esa Hombre, fusión. la verdad que da gusto porque, hombre, yo he trabajado en otros grupos. Pero no es lo mismo, porque este niño pues, toca muy bien, las cosas como son. Y hay gente que, bueno, hay grupitos que no es igual, nos van tocando, van. Y bueno, y claro, yo la primera vez cuando yo lo escuché, yo digo, uy, qué bien lo tiene esto, qué bien está esto grabado. Qué. Hasta que, claro, ya me di cuenta, digo, no, no, es que. Y muy bien, la verdad es que muy bien, que el tiempo que llevamos. O sea, cuando lo viste por primera vez en la feria, tú dijiste, yo voy a ser la próxima cantante aquí de Milenio, ¿no? No, claro, yo vi aquello, digo, este muchacho, digo, aquí solo, digo, esto no puede ser, digo, yo le voy a preguntar a ver si sabe este muchacho de algo, de. Y bueno, salió la cosilla Y así. luego, ¿cómo es ir a los ensayos y todo eso? ¿Pasé muchas horas ensayando? Nieve, tenéis. Es complicado luego, pues esto, la música, cómo la llevaba, él tenía a lo mejor pues unas costumbres, tú tenías otra. ¿Cómo habéis compaginado todo esto al día de Él hoy? me ha enseñado un montón a mí, la verdad, es verdad. Vaya, vaya. Es verdad, él me ha enseñado muchas cosas porque, hombre, no es lo mismo. Y bueno, a mí me ha Tienes tú por venido. libre ahí Claro, a formar parte claro. de un dúo, o sea que la experiencia ha sido bonita Sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, claro, ahora pues más que un reloj. A ver, a eso si quiere ser un buen profesional y que salga todo bien, hay que echar sus horas de trabajo, lógicamente, claro. Y luego, por ejemplo, las canciones ahora en verano, ya habéis preparado un repertorio, o sea, ¿cómo preparáis los repertorios? Vamos a ir a actuar una feria, ¿qué vamos a preparar? ¿Cómo se hace todo esto en conjunto? ¿Cómo se decide lo que se va a cantar, qué tipo de música, las pausas que se van a hacer? ¿Cómo decide? Contadme lo que queráis, o Bueno, Nieve o Rafa, yo ¿cómo se mismo decide? voy a hablar en este tema. No se decide en nada. O sea, nosotros ¿Improvisáis? llegamos a un sitio, vemos el ambiente y así decidimos por dónde tirar. Lo importante es estar preparado para todo tipo de situaciones. O sea, nosotros llegamos a una feria donde hay personas mayores a las 9 de la noche. Pues nada más que mirarla sabemos que vamos a empezar con unos pasodobles, unas cumbias, tal, algo más tranquilito. Después se nos acercarán la juventud y bueno, y habrá que tocarle pues eso, Lo que cosas pida, de ¿no? ellos. Y luego las peticiones, ¿no? Eso que Las siempre hay. peticiones, Eso es verdad, porque eso exactamente. es difícil, porque eso no está preparado ni nada. Cuando os piden tema, ¿cómo salís airoso de todo esto?
Lo importante es, como le digo, el estar muy preparado, el llevar, intentar de llevar el máximo de canciones posible que uno pueda memorizar, y así no tendrás problemas. Uh-huh. Y bueno, aún no hemos tenido problemas, nos van pidiendo, a lo mejor hay un tema que no lo llevamos, pues yo mismo me pongo a tocar un poquito el teclado y sacamos para adelante esa canción. Y ya cuando llegamos al estudio de ensayo, pues venga, vamos a sacarla profesionalmente bien, y por si nos las pide otra vez, pues ya está eso listo. ¿Dónde hay más nervios? ¿En el escenario, la puesta en escena, o en los ensayos y en la vida diaria, cotidiana, de día a día? A ver, yo le diría que aquí, ahora mismo. Pero no. Musicalmente hablando. Musicalmente, los 5 minutos primero antes de montarte a un escenario, sobre todo cuando llegas a un sitio nuevo, no conoces las personas. Pero bueno, ya sabe uno que a los 10 minutos de estar con ellos, las personas que hay en una fiesta te transmite que quieren pasárselo bien, que, entonces eso ayuda muchísimo. Corriendo nos hacemos amigos de todo el mundo y lo que os gusta, ¿no? Exactamente. Lo que os gusta. Y Nevi, ¿tú cómo haces también para aprenderte tantas canciones? Es que es complicado, ¿no? Porque y que no, se te olvide, bueno, alguna vez se te olvidará, pero tú sales, ¿no? Que es lo de los profesionales, ¿no? Claro. ¿Cómo te pasan estas cosas? Cuéntanos alguna anécdota que te haya sido ocurrido también en el escenario. Hombre, claro que pasa. Y estás cantando a lo mejor y o te fijas en algo, algo que pasa, se te va la letra y dices, pero bueno. Dice, pues por aquí o por allí, y al final pues y una... sale, ¿no? Y la gente ni se da cuenta, porque vamos, que yo soy la primera que soy para aprenderme una letra entera, que no vean, ¿no? Y siempre ponemos y quitamos, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Nosotros la suerte es que nos habemos tomado esto muy en serio, como un trabajo normal y cualquiera, y echamos todos los días, echamos nuestras 8 horitas mínimo. Sea sábado, domingo, o sea, si no vamos a actuar afuera, hay que estar ensayando y mejorando, y la verdad que eso a lo largo se nota bastante, sí. Porque vas relajado, vas en plan profesional y transmites que eres un profesional y que todo va a salir bien, sí, claro. Bueno, yo sé que estáis trabajando en una cosa que me lo habéis dicho como sorpresa. Bueno, he recibido 2 sorpresas. Una ha sido pues este logo tan bonito que habéis traído, que no lo esperaba para nada, que la han hecho ellos, o sea, la ha hecho Rafa, y ha puesto las tardes con Elena, y a Pepe, este Pepe el cámara, que como no lo veis nunca porque siempre está detrás, pues aquí lo tenemos delante para que también lo veáis. O sea, que es Pepe el cámara y ahí con las tardes con Elena grabando. O sea, que ha sido un detalle que muchísimas gracias, te lo quería agradecer también públicamente. A vosotros por invitarnos. Y otros sorpresa que ahora todavía no se ve ni se escucha, pero que próximamente, así que bueno, ¿podemos adelantar algo, Rafa? Bueno, pues estamos, tanto Nieve como yo, estamos preparando una banda sonora para vosotros, donde espero que os guste el tema para poderlo poner, pues digamos, a principio y fin de... O sea, que ahí ya no vamos a tener problema del copyright, que ahora son como atacan con el tema del copyright. No vaya a tener problema, puesto que esa canción la voy a hacer para vosotros y bueno, la podéis registrar o bien vosotros a vuestro nombre, que yo la voy a regalar, o la registro yo a mi nombre, como vosotros queráis. Bueno, ya, entonces ya sabes que tenemos otra cita pendiente aquí en el estudio los dos para escuchar esta música, ¿vale? Y que me hagáis algún temita, que yo no sé hoy si está preparado a hacerme algún temita musicalmente, porque es que siempre me encanta escucharos y siempre pues, tenemos que poner broche de oro en el programa con esta voz tan bonita de Nieve, y también, que tú también cantas, que yo te he escuchado, bueno. Y también lo hace bien, ¿eh? Y sobre todo luego lo que animas caracterizándote, porque igual sí. Es la primera sale con una peluca, que sale con no sé qué, vamos a ver imágenes, además, mientras que está la entrevista, pondremos las imágenes para recordar por esas actuaciones en la feria y en otros momentos que hemos visto, ¿no? Sí, sí. O sea, que todo sale de dentro, de aquí con alegría. Exactamente, es muy importante una puesta de escena, sé diferente. Yo intento a través de mi look, porque yo normalmente no voy vestido así, entonces hay que ser diferente. Tenemos muchísima competencia, muy buena, porque todo el mundo que se sube en lo alto de un escenario ya es bueno de por sí, porque lo primero que hay que tener algo especial para subirse ahí. Y bueno, nosotros pues intentamos, tanto Nieve como yo, pues de ser diferente y de intentar de que gustemos más que los demás. Y por eso estamos luchando, me pongo peluca, si hace falta me disfrazo de árabe, si hace falta me disfrazo mujer.
para dar un poquito los espectáculos, qué es lo que la gente pide. Y eso sí, yo cuando las fiestas que vamos y tal, luego lo que queda al día siguiente, cuando te llaman por teléfono, oye, qué bien me lo pasé, bueno, me dio un lote de bailar, es que el grupo era fantástico, nos animó tanto que salimos a bailar todas, no sé qué, a lo mejor son señoras ya de cierta edad, sí, sí, y tal, y que nos dice, bueno, pues que al final lo que queda es eso, la música, lo bien que se le ha pasado a la gente, y es lo que se va a recordar y lo que se va a comentar a los amigos de la fiesta, ¿no? Exactamente. O sea, un grupo, la música es lo más importante en un evento, sin música que sería muy aburrido, solamente ir a comer, lo podemos hacer en cualquier momento con la pareja, incluso en casa, ¿no? Pero disfrutar de un dúo como el vuestro, pues mucho más lujo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Claro, y ambientando lo que es un poquito, claro, lógicamente, que la Entonces, gente salga. ¿Qué temas veis este verano que va a ser, que va a pegar fuerte? ¿Qué temas son los que se llevan más, los que piden más la gente? Bueno, lo que más nos pide va dependiendo de las horas. Por ejemplo, si es una hora temprana, las personas mayores empiezan a pedirnos, pues, Mi Huelva Tiene Una Ría, que es un paso doble, Julio Romero de Torres, después alguna cumbia y tal. Y ya pasando las horas, a eso de las 2 de la mañana, pues a las personas les gustan los temas de los años 80, como El Chiquilla, algo de los No Me Pise Que Llevo Chancla, Seguridad Social y tal. Y ya más adelante, pues lo que metemos un poquito también de electro latino, porque a las 5 de la mañana, pues lo que pega. Los pajaritos en el aire y temas así ya súper modernos de ahora. Y bueno, y eso, que vamos preparados, sí, para todo. Que muchas veces lo de Paquito Chocolatero los tienes ya. Hasta ahí mismo, vamos. El Paquito Chocolatero se suele de hacer una vez, a lo mejor si las ferias son 5 días. Pues se suele hacer un par de veces a lo largo de esos 5 días, porque claro, sobre todo para recordar aquellos años donde el Paquito no podía faltar en una feria. Por sigue pegando, ¿no? Es que sigue tiene, pegando. Tiene, la verdad es que tiene un tono y tal que anima a bailar. Sí, ¿eh? Sí, es que por es una supuesto. Letra que no te puedes quedar sentado, ¿eh? Que esa es uno de los temas que te hacen que te arranque, ¿eh? Por supuesto. Hasta que sí. Más acoplado a la silla. Sale, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Y bueno, Nieve, yo no sé si que hacemos un estribillito o algo, alguna cancioncita, algo así, de esta que te sale a ti de dentro, con ese carácter que tú tienes. Oh. ¿Qué tal, Nieve? ¿Te arranca? ¿Me arranco? Sí, arráncate. ¿Y por qué me arranco yo ahora, hija? ¿Qué quieres tú que yo te quede cantar? Solo lo que tú quieras, que tú te salga más de dentro. Lo que para ti te guste, Nieve. Después de todo que te hago este compromiso, encima yo pedí yo peritas al horno. Hacemos un cablecito, hijo. La que tú quieras, venga, yo te toco las palmas. ¿No me va a tocar las palmas? Esto de hierbas que ya muy sevillana, andaluza. Bueno, pues yo no sé ahora mismo sin que cantaros, sin musiquilla ni nada, no sé. Ahora mismo me ha cogido. Un fandanguito, una rumbita. Sí, ejemplo, venga. Fandanguito mismo. Vamos a ver cómo sale. A ver, todas las cámaras para Nieve aquí, el artista y para Rafa. Bueno, vamos a ver cómo va a salir la cosita. A ver si yo me acuerdo y me sale más o menos como es. Vamos a ver. Dice, un fandanguito. Dice, y al monteño, ay, déjame poder tocarla. Ay, déjame buen al monteño, que solo con verla de cerca. Y este año cumplo el sueño, y en tu aldea marimeña, ay, ay, ay. ¡Ole! ¡Ole, Nieve! Mira, gracias. Esta niña es que, vamos, es que de verdad una gran artista. Así le pedimos a mi llave y tal, ¿no? Que yo digo, yo estaba un poquito apurada y lo que me voy a pedirle aquí y tal, sin preparar nada. Ahora también tenemos la Semana Santa. Tú también eres saetita, tú que siendo de Sevilla, la saetita y eso, ¿qué tal, Nieve? Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta sí. Oírlo, pero hombre. Hay que hay que darle. Bueno, también comentaros que este año estamos también, pues ya que ella es bailadora flamenca, cantadora flamenca, pues yo me voy a aprovechar un poquito de ella y dentro del espectáculo de vez en cuando pues vamos a fusionar un poquito el flamenco, aparte de la fiesta nuestra, pero al principio pues ella se bailará a veces una sevillana, bailará un poquito flamenco, cantará flamenquito,
para darle un poquito de incentivo a lo que es la fiesta, la música de la fiesta. Qué bien. Hay que aprovechar el arte que tiene uno al lado. Ahora que sí, que gracias. Es que hasta sus niños que han estado aquí y lo veas qué gracioso, gracias. ¿Sabes? Que sí. Digo, míralo, de estar por otra lastilla. O sea, la madre ha transmitido a ella todo. No, y además sí. Que, claro, cuando tú llegas a un evento, bueno, normalmente hay una cena, hay... Pues bueno, pues mira, pues se hace unos bailecitos, se entretiene las personas, se divierte y después se animan a bailar, ya bien, con claro, el tema de orquesta. Y no, ya si sale el niño con la guitarra, ya para qué queremos más. Pero esto es muy gracioso porque esto no lo tiene nadie. Y entonces cuando lo vemos aparece a Rafa con esta guitarra colgada y con ese peluca. Y saltando y tal, que perdemos de 5 a 6 kilos todas las noches. Así está, Rafa, no así estamos. Me tengo que estar toda la semana comiendo carbohidratos y comiendo muy bien porque después el fin de semana se pierde. Con el deporte que tú haces y con el artero. Pues tenemos sí. Que recordar vuestra página web y también un teléfono para las personas que quieran contrataros ahora que ya viene la época por la fiesta privada, estos cumpleaños que se hacen tan bonitos en Marbella, que hay tantas casas ideales, que se hacen muchas cosas privadas y que, bueno, pues igual pues quieren contrataros, si puedes dejar un teléfono o vuestra página o para que os vean, pues puedes hacerlo, Rafa. Sí, pues bueno, nuestra página web, por ejemplo, es www.duomusicalmillennium.com. Después tenemos el tema del Facebook, donde estamos continuamente subiendo vídeos, fotos y tal, que es Dúo Musical Junto, Millennium Separado. Y bueno, y después si en Google mismo pone Dúo Musical Millennium, ahí estamos ya, vamos, tenemos la gente aburrida de tanto subir cositas porque nos gusta y queremos que estén las personas informadas, que nos sigan los amigos, también hacemos muchísimos amigos todos los fines de semana que es cuando estamos, digamos, por ahí. Y nos va, pues eso, muy bien. El tema de internet ayuda hoy en día a todas las empresas muchísimo. Es barato en el aspecto y la verdad que muy bien, podemos estar en contacto con todo el mundo donde conocemos y eso. Y bueno, y el teléfono es el 679-278-924 y podéis contactar bien con Nieve o bien conmigo, con Rafa. En pantalla, y así lo cogéis de la pantalla y podéis cuando queráis pues contactar con ellos. Muchísimas gracias los dos por venir. Nieve, a ver si en Semana Santa hacemos una saetita, ¿vale? Aquí en el plató para ponerla con los pasos y tal, una saeta aquí de nuestra querida Nieve, que es genial. Y Rafa también, ya sabéis, cuando queráis en vuestra casa y podéis venir cuando quiera, que yo estaré siempre encantada. Pues y también muchísimas gracias. A actuar donde podamos ir a veros, iremos también. De verdad, enhorabuena a los dos por formar este dúo tan fantástico, así que de verdad mi felicitación a los dos. Gracias. Que nos vemos pronto, que tenemos que presentar la sintonía también del programa. Exactamente, ya la preparamos y la vamos, o bien venimos aquí o bien os invitamos, que tenéis vuestra casa allí, bueno, aquí en San Pedro también, donde tenemos el estudio de grabación, donde ensayamos y tal. Y allí pues está invitado y podemos pues incluso hacer... Pues sí, tenemos ganas de ver cómo se graba y todo, cómo se hace el estudio de grabación. Exactamente. Tenemos algo pendiente también. Y muchísimas perfecto. Gracias por este gran nada, regalo, este detallazo contenido de que se vea a Pepe también en pantalla, que nunca se claro. ve. Así que ahí está Pepe. Además que había hecho un listing que ha salido ahí muy delgadito. Sí, sí. Así que está muy contento Pepe hoy con su nuevo listing. Como así que lo pondremos al asalto también para que se quede así. Muchísimas por gracias por venir y hasta la próxima, que sea pronto. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos.